Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este capítulo les voy a enseñar cómo usar el histograma de la cámara como si fuera un fotómetro. La ventaja que tiene es que podemos usar el histograma para medir luces continuas y también el flash. La del flash es especialmente complejo medirla al no tener un flash meter. Pero podemos hacerlo con el histograma en combinación, por supuesto, con la tarjeta gris medio. El histograma viene siendo casi lo mismo, es la misma base, digamos, que el sistema de zonas del fotógrafo Ansel Adams. La forma de poder usar este sistema con el histograma es entendiendo que el gris medio que nos refleja esta tarjeta debe quedar medio a medio en el histograma. Ahí tenemos la zona 5. Hacia la izquierda del histograma vamos bajando de zonas, hacia la 4, la 3, la 2, la 1, la 0. Y del punto medio hacia arriba vamos pasando a la zona 6, 7, 8, 9 y 10. La forma de usar esta tarjeta, como les digo, en combinación con el histograma es la siguiente. Primero que nada, tomamos nuestra cámara y ponemos el gris medio frente a ella. Ah, antes quiero aclarar un punto, Hay gente que cree que la tarjeta de gris medio debemos ponerla siempre delante de la persona o los objetos que vayamos a fotografiar. No es siempre así. Por ejemplo, si vamos a tomar en un paisaje donde nosotros estemos recibiendo la misma luz que el resto del ambiente, bastará que hagamos la medición a esta distancia con la cámara, aunque la foto la hagamos de una cordillera que esté, por decir algo, 20 kilómetros más allá. No importa. Si la luz del sol, ya sea del sol directo o en un día nublado, es la misma que estamos recibiendo nosotros en nuestro gris medio, o lo que vamos a fotografiar, como les digo, está muy retirado de la cámara, da lo mismo. La medición la podemos hacer aquí y vamos a tener una exposición correcta. Ahora, si vamos a usar fuentes de luces artificiales como el flash o una luz continua, un foco, por ejemplo, sí tendremos que hacer la medición encima de lo que vamos a medir. Por ejemplo, si fuéramos a tomar una foto de mi mano, claro, yo antes de tomar la fotografía tenía que poner ahí el gris medio y hacer la medición con la cámara. Luego lo saco, una vez que ya lo tengo ajustado, una vez que ya tengo ajustada la exposición, como digo, y hago la fotografía. Pero si estamos, como les decía, al aire libre, no es necesario acercarse con la pantalla hacia el elemento que vayamos a fotografiar. Ya una vez aclarado ese punto, seguimos adelante. Voy a dar la primera exposición con un diafragma 16. Ya tengo encendido el flash, ¿cierto? Lo voy a sincronizar con el de la cámara. El destello de este no va a influir en la exposición, ¿ok? Lo tengo configurado para que solamente esa sea la luz que vayamos a medir. Entonces, pongo aquí el gris medio y disparo. Como pueden ver acá en el histograma, estamos viendo un punto de subexposición. Estamos en la zona 4. Por lo que si yo paso al diafragma 11 y hago
la medición con el histograma, tomando la fotografía. Como pueden ver, tengo el histograma medio a medio, es decir, en la zona 5, igual que el sistema de zonas de Ansel Adams. Esa es la posición correcta. Es decir, teniendo la cámara ajustada en un diafragma 11 con un ISO 400, tenemos la exposición correcta. El tiempo de exposición, ustedes saben, no es importante cuando tomamos fotografías con flash. A no ser que queramos aprovechar, por supuesto, la luz ambiente, y en ese caso tal, tendremos que ajustar también el tiempo de exposición hasta llegar a la medición en que se suman la luz ambiente y la del flash. ¿Okay? En ese caso también habrá que llegar al ajuste del histograma en que marque medio a medio en la zona 5. En este caso solamente estoy haciendo la medición con el flash y esa es la medición correcta. Como les digo, un diafragma 11 con un ISO de 400. Si yo hago otra fotografía, por ejemplo, voy a usar un diafragma 8 y tomaré la fotografía, pueden ver que el histograma se corrió un punto hacia la derecha porque abrí en un punto el diafragma, pasé de un 11 a un 8. En definitiva, esto es lo que les quería explicar, que en base a nuestro gris medio, a esta tarjeta tan práctica, podemos usar el histograma como fotómetro. Y la gran ventaja es que podemos medir la luz del flash antes de hacer una exposición. Eso es fundamental porque, claro, para la luz ambiente tenemos el fotómetro de la cámara. Pero para medir la luz del flash, como les digo, es más complejo. Pero aprovechando la función del histograma, podemos medir esta luz y tomar fotografías expuestas correctamente con el flash. Me imagino que este capítulo les va a ser muy útil porque es una información que comprando o teniendo esta tarjeta van a poder tomar fotografías correctamente expuestas y ahorrarse horas de estar trabajando en la edición de ellas en el computador. Nos vemos y espero que les saquen partido a este contenido que les he entregado hoy día. Hasta luego.